Hola, qué de tiempo sin vernos. Bueno, pues hoy os traigo un paquetito que me ha mandado Pilar, Pili, señorita Luque. Siempre os digo que voy a dejar el nick por aquí abajo y siempre se me olvida. A ver si hoy al subirlo me acuerdo de ponerlo. Para que entréis en su canal y también veáis que ya suben unos vídeos. Se está animando poco a poco y para animarla también a que haga más vídeos y eso. Bueno, pues el paquetito me ha traído tanto maquillaje como complementos, ¿vale? Me ha traído esas toallitas del Primark. Aquí en la línea no hay Primark, entonces el Primark que está más cerca de las Esciras. Bueno, el único que creo que hay por aquí por el Campo de Libertad. Pero entonces yo siempre que le digo, ¿a qué ve que las ganas del Prima, qué bien, no sé qué, no sé cuánto? Y ella siempre me mete algo del Prima. Estas toallitas, que dice que son de aceite de té verde, aceite, me parece que son. Sí. Ya las probaré cuando las pruebe, ya os diré. También me ha traído esta brocha, que me encanta, porque es rosita. ¡Oh, qué chula! Creo que también es del Prima, creo, ¿eh? Aunque no sé, yo nunca la voy a abrir para enseñárosla. Además que esto es chula porque tiene esta de aquí, grandecita, y después, uy, que es súper suave. Y después tiene esta chiquitita. ¿Veis? Sobre todo me gusta el color. ¿Veis? Todo suavecito. Esto para un mayor de eso se puede quitar. Me encanta. Ya la probaré. Esto supongo que será para pa el contorno de la cara y eso. Para los colores también se puede usar un poquito. Y esta para la sombra. Para disminuir la sombra. Me encanta. Para mí, para mí, para mí. Espera, voy a guardar. Ella ya me regaló una, no sé si os acordáis, una grande. También del Prima. Para mí, para los polvos compactos. Bueno, también me ha regalado este lápiz, que es de los labios, creo. No pone nada. No. Agent and Lip, para los ojos y para los labios. ¿Veis? No sé si se verá. No se ve, da igual. Parece un retulador. Os voy a hacer un swatch. Está bonito el color. Además, para el verano pega mucho los colores llamativos. También me metió unas muestrecitas. Esta de colonia, de crema, perdón. Y esta de maquillaje. De Max Factor. Ya os diré. Que pague porque si me gusta para comprármela, ¿no? Ay. También me metió de Essence, como no, porque aquí tiene que haber cosas de Essence por fuerza. Este es el cuarteto de sombra. Blanquita, gris, negra y moradito. Acá ahí no se abrió muy bien. Pero muy bonito también. Y este gloss, volumen y gloss. O sea que huele a mandarina, que bien huele. Supongo que ateará los labios más volumen. No sé, me decía un poquito. A ver. Sí, tiene lo de como menta o algo así, que hace que los labios se pongan más gorditos. Me huele, me encanta el olor de vainilla. Es el Fruit Punch, se llama. Lo veré al revés, pero bueno. Me encanta también. Después también me han mandado esta sombrita, Edge Down, que trae. Trae dos rositas, un rosito más oscuro, un rosita claro. Un rosita más claro todavía.
blanco, gris y negro. Y os voy a hacer, enseñároslo. Estos son los tres de arriba. Y estos los de abajo. El negro pimienta un montón, ¿eh? Está chulo, me gusta, me gusta. La marca Tear Eyes Child, del Color Shop. No pone número ni nada, así que no. Esta es el packaging. Y después también me ha metido este Jumbo que llevo yo, queriendo tener un Jumbo desde. Y aquí nunca lo he encontrado. Y ella me comentó: pues mira, aquí en Cádiz han traído los Jumbo en el Super 100 de la marca. Yo, espérate. ¡Oh! Se me ha ido. De la marca Yerlos. ¿Veis? Es blanco. No lo puedo enseñar porque está abierto, está cerrado, entonces espérate, voy a intentar abrirlo. Para que lo veáis. Blanco, blanco, no, parece que no. Es como. Tiene brillito. ¿Veis? Muy chulo. Tiene canciones. Y me gusta mucho porque tiene mucho brillito. Está chulo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, una mini limita con el símbolo del dólar. Que está bien, muy bien para el bolso. Bien, vale bien. Después también me ha enseñado esta flor. Que es súper bonita. Y ya está. Sí, ya está. Ah, no, perdón. Este delineador. Que lo tengo también en morado, que también me lo regaló ella de Essence. Es de Essence. De la marca del eso de Metallic Gram. Es marroncito, de punta fina. No sé si lo puedo ver. Es marrón, ¿eh? Aunque se vea negro, es marrón. Y me encantan estos delineadores. Y después, yo vendo cosas de Avon. Y la madre también vendía, entonces me ha metido estas dos pinturas de uñas. Que la verdad, tengo que decir que son un poco oscuras. Yo esta más bien me gusta más para el invierno. Es como un verde oscuro y un verde más clarito. Pero nada, que me ha gustado mucho. Lo que más me ha gustado ha sido la brocha. No me lo esperaba para nada. Pues nada, intentaré hacer más vídeos. Por favor, os pido que. Los poquitos que soy, que me comentéis qué vídeos queréis, qué cosas queréis que haga, qué un look, alguna receta, algo que queráis, que yo intentaré hacerlo, por supuesto. Y no sé, es que la verdad tengo un poquito abandonado el canal porque es que no sé qué hacer. Entonces yo os pido eso, que me digáis qué haga, si queréis que haga algún look, los colores que queráis, lo que queráis, ¿vale? Muchos besitos. Chao, gracias por verme.